Por un lado, el predominante ha sido una restricción muy fuerte de los derechos de las personas privadas de libertad. Desde el primer momento se decretó la suspensión de todo tipo de comunicaciones, tanto ordinarias como permisos de salida, como permisos ordinarios como avances de grado, y por otra parte se implementó la obligación de aislamiento en celda durante periodos de 14 días. Se han implementado las medidas ordinarias que se han practicado para el resto de la población por el COVID, es decir, mascarillas, intentos de distancias de seguridad, algo prácticamente imposible en un entorno como el penitenciario, y desinfección a través de hidrogel. Y en tercer lugar, ya prácticamente al final, la implementación de las políticas de vacunación que se ha aplicado también al resto de la población. Aquí ha habido inicialmente un problema, es que a la población privada de libertad se dejó para ser vacunada prácticamente al final de disponer de la vacuna. La tónica general, ¿cuál ha sido, sin embargo? Pues que se ha aplicado una restricción muy fuerte de derechos que a día de hoy, sin embargo, no ha visto ningún tipo de compensación hacia la población privada de libertad. Principalmente ha sido la vulneración al derecho a las comunicaciones, al arraigo familiar. Hemos registrado vulneración del derecho a la reinserción, registrado en el artículo 25.2 de la Constitución Española, en el que el fin de la pena privativa de libertad es la reinserción del penado en la sociedad. Esto se debe a la cancelación de programas de tratamiento, de programas de educación, vulneración al derecho a una defensa efectiva, con la cancelación y los problemas que ha sufrido el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, con las decisiones del Consejo General de Poder Judicial respecto de las salidas de cancelación de salidas y permisos, vulneración al derecho al acceso a la información, con todo el hermetismo que caracteriza a las prisiones, en el que la SEMPRAB empezó dando datos y habilitando un teléfono de contacto de información para familiares, pero que luego se canceló, se registraron muchos problemas. Vulneración del derecho a la salud, principalmente por falta de EPIs, falta de mascarillas, pero también por el retraso de todo el resto de la sanidad, que se quedó colapsada. Pues a día de hoy en la cárcel de Iruña asistimos como han vuelto a cerrar y a dejar a las personas presas sin vis-a-vises desde el 9 de diciembre. Esto es especialmente grave porque se volvieron a poner se volvieron a permitir los vises el 13 de septiembre, pero es decir, han estado un periodo de 20 meses, en un periodo de 24 meses han estado un periodo de 20 meses sin posibilidad de vis-a-vis. Entonces esto significa que las personas presas no han tenido contacto físico con sus personas queridas. Al mismo tiempo también han estado reducidas durante muchos meses las visitas a través de cristal. Ahora sí que están permitidas, pero desde luego han sido limitadas tanto en los días que se pueden realizar como en el número de visitas que una persona presa puede disfrutar a través de cristal. Y al mismo tiempo a las personas que van a comunicar con sus seres queridos les piden el pasaporte COVID para realizar estas visitas a través de cristal, lo cual nos parece bastante con poco fundamento en ese sentido. Y tirando del tema del pasaporte COVID, al mismo tiempo también están exigiendo a las personas que entran desde fuera, las personas trabajadoras externas, como en nuestro caso puede ser la persona o las personas que llevan el piso de acogida de Salaketa, también están exigiendo el pasaporte COVID cuando esto no está basado en ningún tipo de fórmula legal, sino simplemente en una orden interna que se emite desde instituciones penitenciarias.